Mucho se ha contado y se contará sobre las denominadas armas secretas nazis. A medida que han ido pasando los años, se han multiplicado las desclasificaciones y descubrimientos de documentos secretos o simplemente inéditos, y con ellos las investigaciones y elucubraciones de todo tipo que han hecho del concepto Van der Waffen un cajón desastre donde conviven visores infrarrojos, tanques teledirigidos, cañones gigantes, misiles y cazas de reacción, con bombas atómicas, generadores de antimateria y hasta platillos volantes. Pero ¿hasta dónde sabían los aliados que llegaba la tecnología del Tercer Reich en las fases finales de la guerra? En 1945, recién acabada la contienda, la División de Ingeniería de la Fuerza Aérea Norteamericana, establecida en la base de Wright-Patterson, elaboró, partiendo de más de 3 millones y medio de metros de cinta confiscada, una película confidencial de casi 55 minutos con imágenes de los principales desarrollos armamentísticos alemanes basados principalmente en aeronaves y cohetería. A través de extractos de esta película desclasificada, de la cual no nos ha llegado audio, revisaremos muy brevemente y sin entrar en tecnicismos algunas de las armas secretas de Hitler reales que fueron analizadas por el ejército y los servicios secretos estadounidenses con sus denominaciones originales, y cuyo análisis y posterior evolución posibilitó no solo el rápido progreso de aviones de combate y misiles balísticos, sino también el inicio de la conquista del espacio y la llegada del hombre a la luna. Así se estimó que desde 1933 a 1939 los alemanes invirtieron el equivalente a 500 millones de dólares de la época en instalaciones aeronáuticas. En tiempo de guerra, varias veces esa cifra. Una de las instalaciones que posibilitó esta inversión fue Peenemünde, donde fue creado originalmente el V-2, que los norteamericanos calificaron como el ingenio militar más revolucionario desarrollado hasta la fecha. Desde 1935 existía en el Heimat Artillery Park en Peenemünde el famoso Centro de Investigación en Cohetería, liderado por Werner von Braun como científico jefe y el general Walter Dornberger como director de operaciones. Cuando los aliados lo descubren, ponen en marcha la Operación Hydra y lo bombardean en agosto de 1943. Aunque esto no significó el fin de las operaciones allí, sino solo un retraso, se tomó la decisión de reubicar el complejo de producción. A5, prototipo del V-2, tierra-tierra. Las primeras pruebas guiadas de este cohete tuvieron lugar en octubre de 1939. Poco después se le añadió un sistema de control manufacturado por Siemens. Ascendía hasta los 12 kilómetros de altura, pero su alcance era solo de unos 18 kilómetros. Los lanzamientos de prueba del A5 ayudaron enormemente a entender a sus creadores la aerodinámica de los cohetes y a mejorar sensiblemente los sistemas de guiado. El cohete V-2, tierra-tierra. Fue el primer misil guiado a larga distancia de la historia y predecesor tanto de los misiles modernos como de los cohetes que aún hoy día sirven para conquistar el espacio, como el Saturno V que impulsó al hombre hasta la Luna de la mano de Werner von Braun. Junto con la bomba volante V-1, el V-2 representa lo que se dio en llamar armas de la venganza, en respuesta al bombardeo indiscriminado por parte de los aliados de ciudades alemanas sin apenas objetivos militares. Impulsados por combustible líquido y con una carga explosiva de una tonelada, los V-2 formaban parte de la serie A4 Agregat y posteriores desarrollos, en cuyo rango se encuadraron también los A9 y A10 American Rocket intercontinentales con los que se pretendía alcanzar la costa estadounidense. Se lanzaron contra ciudades como París, Amberes y Londres. Tras el bombardeo de Peenemünde, se produce de forma masiva en un complejo subterráneo operado por mano de obra esclava cerca de la población de Nordhausen. Cohete A4B, el V-2 con alas, tierra-tierra. Fue testeado en enero de 1945 y con el doble de alcance que los V-2. Por suerte para los aliados, no llegó a tiempo de producirse o desplegarse en masa. Aunque sus primeras pruebas fueron un fracaso, se lo considera como el primer misil con alas guiado que rompió la barrera del sonido, alcanzando incluso Mach 4.
la V1 o bomba zumbadora tierra-tierra. En junio de 1944 se comenzaron a lanzar sobre Londres. Provocaban un efecto psicológico devastador, pero se mostraron relativamente fáciles de neutralizar dado el sonido que emitían y su baja velocidad, a costa, eso sí, de un sinfín de recursos técnicos y de personal. En tres semanas, 371 de ellas alcanzaron la ciudad, matando a 2.500 personas. La última V1 se disparó desde tierra en septiembre. La Luftwaffe, utilizando bombarderos Heinkel 111 modificados, aún conseguiría lanzar desde el aire unas 1.100 más. Sobre Amberes se lanzarán unas 4.000. Las pruebas de vuelo de este tipo de bomba en su modalidad tripulada habían sido realizadas por la famosa Hannah Reich bajo el mando de Otto Skorzeny en lo que se denominó Proyecto Reichenbach.